población de la conozco. Thank you.
El traidor, y el madreao, no pare, sigue.
vinieron hoy. Es un honor de verdad tenerlos a todos aquí, a nuestra familia, a nuestros amigos, a todos que quieren a mi papi. Gracias a todas las tías que pudieron venir hoy. En cada carita de ustedes refleja a mi mamá. Saben muchos de ustedes que ella falleció hace 3 años y pues para nosotros ella no, bueno, 4, pero bueno, pero muchos saben que fue algo muy muy grande para nosotros y seguirá siendo, porque esa señora nos dio el amor, todo que una madre pudo dar, y la extrañamos con todo nuestro corazón, pero ella está aquí ahora. Yo sé que está aquí ahora y gracias por ella, estamos todos juntos, somos una familia unida y yo sé que Diosito así nos va a permanecer por muchos años más. Y bueno, saben muy bien que era el cumpleaños de mi padre hermoso, Rodolfo Rodríguez. Un aplauso, por favor. Y pues este viejito chulo que lo queremos tanto, que aunque a veces nos regañe y nos jale las orejas, pues tenemos que hacerle caso, ¿verdad? No, pero lo queremos bastante. Muchos de ustedes saben lo importante que es mi papá para nosotros. Por él hemos aprendido mucho, le debemos todo lo que somos. Y unas palabras que tiene mi hermana Susy también. Yo no sabía que ella sabía leerme la mente, pero bueno. Yo sí tenía pensado, muchas gracias, tenía pensado darle las gracias porque el día que mi mamá falleció y la velamos, y yo sé que ahorita es un momento feliz para nosotros, pero yo quiero tomar este momento porque siento que se los debo a varias personas que estuvieron con nosotros ese día. Nosotros nunca habíamos perdido un ser querido tan cercano como es una madre y no sabíamos cómo actuar. Si por alguna razón hicimos algún desaire a alguien, por favor discúlpenos, esos días eran muy difíciles para nosotros. No pudimos darle las gracias a las personas que estuvieron ahí con nosotros ese día, acompañarnos a darles último adiós a mi mamá. Y ahorita quiero tomar yo ese momento para todas las personas que estuvieron ahí con nosotros, ya sea físicamente o en oración o mentalmente, desde lo más profundo de nuestros corazones, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. Se los agradecemos. Llegó tarde este agradecimiento a ustedes, pero llegó. Y créanme que lo he llevado en mi corazón y por eso he querido tomar este momento para aprovechar y darles las gracias a todos ustedes. Y como dijo mi hermana, si no fuera por mi madre, no fuéramos la familia que somos, porque por eso están todos ustedes aquí, porque aunque no nos miramos, aunque a veces la rutina aquí es muy rápida, no podemos vernos, ir a foris que nos invitan y todo, no crean que es porque estamos apartados, es porque la vida corre muy rápido, pero siempre los llevamos con nosotros. Y si Dios nos da licencia, vamos a seguir compartiendo momentos más adelante. Pero muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, pues vamos a hacer algo pequeñito en memoria de mi madre querida, hermosa, preciosa, que la extrañamos con todo nuestro corazón. Por favor, prendan esa velita que les puse en su mesa, por favor, préndenla. Un adulto, uno un niño, porque no quiero que se queme nadie. Y si a alguien le falta una velita, por favor, raise your hand. ¿A alguien le falta eso? A ver, ¿quién le falta la velita, por favor? La manita. ¿Alguien más necesita una velita? Dijo uno más, ahí atrás. Y por favor, alcen todas las manitas que tienen su velita prendida, para saber que todos tienen su velita prendida en su mesa. Y con esa velita, de parte de toda nuestra familia querida, esa velita representa a todos los que se nos han ido, desafortunadamente, que es mi abuelito, Leonel Rodríguez, que lo extrañamos también con mucho, mucho amor. Mi tío Mario, que en paz descanse. Mi abuelita Conchita. A todos. Mi tío Domingo, ¿cómo no lo vamos a recordar a ese señor, gran hombre? A mi tío Abel. Un aplauso.
nosotros, a mi abuelito Greg, Dios, a mi muchos que se nos han ido, y a mi mamá especialmente. Bueno, y con esa velita, oiga, y abuelita Lupe, claro que sí, la abuelita Lupe que nos duró 100 años, oiga, que sí se puede, si ella pudo, nosotros también podemos. Y sí, como dice mi hermana Luisa, que le da mucha vergüenza hablar, dice que sin mi abuelita Lupe no estuviéramos todititos aquí hoy. Y eso es cierto. Un aplauso a esa señora. Bueno, y con esa velita encendida queremos poner una canción que nos recuerda mucho a mi mamita, que cuando de la facultad en Doctor Arroyo, Nuevo León, México, en enero 12 del 2009, como siempre recordaremos esa fecha, esta canción se la dedicamos a mi madre, que nos recuerda mucho a ella. A Chilguerías. En que vengo a
será felicitarte. En el día en que tú naciste, te llevaron a bautizar. El señor cura te dijo, Rodolfo te ha de llamar. Rodolfo, gran amigo nuestro, con mucho cariño de parte de Liceo Robles y Los Bárbaros. Muy contentos de habernos dado la oportunidad de invitarnos esta noche a esta gran fiesta. Pero vamos a dar un aplauso fuerte a Rodolfo. Que Dios le dé muchos, muchos años más para que disfrute esta linda familia. Un saludo para Jessica, con mucho cariño para ella también, de parte nuestra. Avanzamos rápidamente con una canción dedicada solamente para él. Avanzamos, dice. Presente en esta fiesta, esta noche.
La voz de oro, Eliseo Robles. Para toda la gente bonita de Nuevo León. Claro, doctor Arroyo. De San Vicente. Y de San Isidro también. Con mucho cariño para ustedes. Avanzamos al ritmo de cumbia. Hay unos ojos. Muy viejita para Rodolfo, Alma Rendida, de las de aquellos años de los 60's, con mucho cariño de veras para ustedes, una canción.
Continuamos. Alma rendida, compadre, para festejado. Vamos a vender rápido. Y dice así. Para Elena. Por ahí anda, no voy a por ahí anda, por ahí anda. Para mi hija que está andando por aquí. Y para ustedes. Bailen. El señor Eliseo Robles está presente esta noche. Una leyenda, más de 42 años de carrera. No son fáciles. Everybody there. We need everybody there. Close to Mr. Rodriguez. It's an honor to be here tonight. Happy birthday. Hombre.
aplauso rápidamente. Con la música de Liceo Robles y sus bárbaros del norte.